La Iglesia, ante este tiempo de pandemia, con este COVID-19, ha sido responsable cuidando a sus feligreses. La Iglesia ha procurado acatar los lineamientos que se nos dan para que no se dispare esta pandemia por el bien de todos. Responsablemente, la Iglesia cuida de la salud absolutamente de todos. Con motivo del miércoles de ceniza, muchos enfermos están ahí en su casa o en su hogar. Si algún enfermo por fuerza mayor, por situación de necesidad, necesita de su párroco, le puede llamar. Pero también cada enfermo en su casa, el miércoles de ceniza, no necesita recibir la ceniza en su cabeza para tener su proceso de arrepentimiento o su proceso de pedirle a Dios que le ayude en un camino de conversión. Usted espiritualmente puede hacer su momento de conversión. Usted espiritualmente en su casa puede vivir su miércoles de ceniza. Usted desde su oración puede llegar a un profundo asinceramiento con Dios, dolerse de sus pecados, pedirle a Dios que le dé la fuerza y la sabiduría para vencer todo mal, todo pecado, todo aquello que te distancie de Dios. Entonces, no necesita que el sacerdote o sus colaboradores lleguen a su casa para impartirle la Santa Ceniza. Espiritualmente, usted lo puede hacer en su casa. La razón es una manera de cuidarle, de no exponerle ante este contagio y de entender que la Iglesia estará orando y espiritualmente estará presente en su hogar o en su lecho de dolor. El miércoles de ceniza pide ante todo la conversión de corazón. El miércoles de ceniza pide la intimidad con Dios. El miércoles de ceniza pide que yo asuma con profunda fe ese convertirme y creer en el Evangelio. El miércoles de ceniza me permitirá reflexionar sobre mi fragilidad humana, saber que soy polvo, que en polvo me voy a convertir. El miércoles de ceniza me permite abrir mi corazón a Dios, disponer todo mi corazón para con Dios y vivir profundamente este sacramental que abre el telón de 40 días de un profundo arrepentimiento hacia la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Preparémonos para vivir la Pascua, preparémonos para vivir la comunión con Dios, preparémonos para experimentar la resurrección de Cristo, siempre todos unidos en una profunda conversión y con profunda fe. Que Dios me los bendiga a todos.